Muchos me habéis estado diciendo en mis vídeos de Five Nights at Freddy's que cuando me asustan, cuando muero, aparece una cara de un ser que no se sabe muy bien o no se aprecia del todo qué es lo que es. La verdad, chicos, es que quería dedicarle un vídeo a este tipo desde hace bastantes días. La cosa es que siempre que dedico un vídeo a algo me gusta estar lo suficientemente informado o creer que estoy lo suficientemente bien informado como para deciros de qué es, de qué se trata y dar lo mejor de mí para este vídeo, ¿vale? Bienvenidos, chicos, al vídeo de Kidface. Como bien sabéis, estoy subiendo al completo casi Ultimate Custom Night. Creo que no me he tomado en serio ningún juego de Five Nights at Freddy's como este. Me parece un reto, me parece algo interesante y por ahora estoy en la misión de lograrlo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Como os digo, tengo, creo que algo de información que puede ser muy interesante y que hasta ahora creo que no habíais visto. Como os digo, sabéis que cuando mueres o cuando directamente bajas y subes la pantalla, la de ver las cámaras, puede ser que te aparezca esta silueta casi a modo de ser imperceptible, ¿no? Que tienes que realmente luego mirar bien, decir, ¿había algo ahí? ¿Realmente acabo de ver algo? Es lo que mucha gente se pregunta cuando juega por primera vez a Ultimate Custom Night, de ¿realmente me ha aparecido un ser? O sea, ¿esto es real? Y es básicamente a lo que vengo a contaros. Este tipo, se dice en los foros, que pueden ser varias personas. La primera teoría es que fuera uno de los hijos de Scott Cawthon. Como bien sabemos, no se ha visto nunca en la vida a los hijos de Scott Cawthon, ni se sabe cómo son, nunca se ha visto una foto, ni nada. Mientras que Scott Cawthon básicamente los ha utilizado en este juego pues a modo de homenaje a sus hijos. La verdad es que esta teoría está muy bien, es maravillosa, pero creo que no llega a ser lo que creo que intenta meter Scott Cawthon, ¿no? ¿Por qué va a meter algo de su vida real aquí dentro? Después, mucha gente dice que se trataría de Charlotte, de Charlie. Para la gente que no se haya leído los libros de The Silver Age y de básicamente de Twisted Ones, es básicamente la hija del dueño de la pizzería de Henry, básicamente, y la hermana gemela de Sammy. Esto básicamente dice que el libro no describe bien su apariencia, pero dice que Charlie tiene unos ojos marrones y pelo largo castaño. Esta es otra de las cosas por la que aquí realmente pelo largo castaño. Obviamente es una imagen la cual se ve muy distorsionada, con unos colores súper aumentados, con una saturación casi al máximo y puede estar tapando obviamente el color del pelo del personaje en sí, ¿no? Y después los datos que he encontrado es que tengo un vídeo donde se pueden ver básicamente los archivos de Five Nights at Freddy's. Y aquí me aparece algo mucho más extraño. Después, chicos, mirando en los archivos del juego, esto se me hace súper extraño porque aparece la misma imagen repartida en los archivos, en lo que viene a ser el banco de imágenes, en el año 1813. Esto podía decirnos algo, quizá no podía decirnos nada. Otro en el año 1904, otro en el año 1907 y el último en el 2019. Básicamente el año que viene. Como os digo, he estado toqueteando el banco de imágenes, toqueteando los archivos de Five Nights at Freddy's, y me parecía súper curioso de que este personaje básicamente nos apareciera, ¿no? En lo que viene a ser el juego. O sea, es decir, ¿por qué no le vale con una imagen? ¿Y por qué lo pone, no sé, en estas fechas que realmente sí que pueden llegar a decir algo, ¿no? En Five Nights at Freddy's. Así que bueno, realmente, chicos, esta es la única información que hay ahora mismo sobre este personaje. La verdad es que me gustaría que vosotros me dijerais, como siempre, me encanta que participéis. Oye, ves, pues a mí me parece que esto tiene que ver con esto, o esto tiene que ver con aquello otro. Me parece genial. Como os digo, yo la verdad es que no creo ni que sea Charlie, ni que sea ninguno de los hijos de Scott Cawthon. Pero igualmente es información que no sabías, seguramente, de este personaje. Sin más, chicos, espero que paséis una noche genial, que lo disfrutéis, un abrazo muy, pero muy grande, y hasta la siguiente.